Ella es profesora asociada hace tiempo completo de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Hizo la licenciatura en la Facultad de Ciencias, la maestría y el doctorado en el Instituto de Matemáticas de la UNAM. Hizo 2 años de postdoc en la UAM de Toluca. Sus áreas de interés es teoría de gráficas, coloraciones, iluminación. Y actualmente pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con nivel 1. Y esta vez nos va a platicar de bolitas y palitos 1, cómo sobrevivir a un fuego, sobre todo si está envenenado. Adelante. Bueno, primeramente, gracias a todos por estar aquí en esta plática y sobre todo al comité organizador por haberme invitado. Esta es la primera vez que estoy aquí en esta otra casa de estudios. Para mí es un honor, siempre es un honor visitar universidades. Me agrada el ambiente. Cada universidad tiene su propio estilo, ¿no? Entonces ahora toca conocerlos a ustedes. Entonces espero que esta plática pues sea amena. Como dice el título, vamos a jugar con bolitas y palitos, ¿no? Pero antes de pasar a las bolitas y palitos, entonces vamos primero a ver 4 juegos bipersonales y vamos a analizar esos juegos y ver de qué manera podemos obtener una estrategia ganadora. Ajá. Igual y ya una vez que les quede más o menos clara la idea de cómo obtener una estrategia ganadora, pues podrán hacer dinero, conseguir puntitos con sus maestros, ¿no? Si así ustedes lo deseen con el jueguito, así de a ver si me gana, pues bueno, lo que usted quiera. Si yo gano, pues un punto, ¿no? ¿Dónde? Sí, no, pero al menos un punto, ¿no? Pues, entonces, juego. Este juego se llama persecución cartesiana. ¿Sí? ¿Ese juego de persecución cartesiana en qué consiste? Pues consiste en jugar en un tablerito. Ajá, en un tablero con el número de renglones que ustedes quieran, con el número de filas también que ustedes quieran. Ajá, en ese tablerito. Entonces, hay 2 casillas en este tablero que sobresalen. Una que se llama salida y la meta. Ajá. Entonces, la idea es partir de esta y con ciertos movimientos hay que llegar hasta aquí y gana el que llegue a la meta. Ajá, en eso consiste. Pero a ver, los movimientos, ¿cómo se van a establecer? Los movimientos, pues bueno, supongamos que un jugador está en esta casilla, entonces pues ya el jugador elige esta casilla, el jugador A, digamos así. Entonces para el turno de B va a mover esta, bueno, se va a mover desde esta casilla, pero solo sus movimientos pueden ser un cuadro hacia arriba, un cuadro hacia la derecha o un cuadro en diagonal. Ajá. Esos son los únicos movimientos que puede hacer B. Entonces, dependiendo de la casilla que eligió B, entonces para el turno de A igual otra vez juega sobre esa casilla y bajo la misma regla tiene tres opciones, ¿no? Entonces, a ver. Como ejemplo, podemos aquí es donde empezamos, ¿no? Ajá. Entonces, supongamos que el jugador A elige esta casilla, entonces ahora es el turno de B. Ajá. B, entonces en su movimiento elige esta casilla, entonces sigue A otra vez, entonces digamos que A elige esta casilla, y pues bueno, así podemos seguir. ¿Sí quedó? ¿Quedaron claras las reglas de este juego? Entonces ya, en otro movimiento ahí queda, ¿no? Entonces, pues, la idea. Entonces, a ver, vamos a hacer ustedes contra mí. Supongamos, ustedes son una sola persona. Y entonces, a ver, escojan, ¿empiezan o empiezo con el juego? Como sea,
igual un juego muy personal, en el por turnos, un jugador va a elegir quitar en su turno un cerillo de cada puñado. O sea, puede quitar un cerillo solo de un puñado, ya, acabó su participación. O puede quitar un cerillo de aquí y un cerillo de acá, ¿no? Esas son las reglas. Y va a perder el que quite el último cerillo. Ajá, ese es el que pierde. Entonces, a ver, la idea también, es, es jugar. Entonces, a ver, aquí no tenemos cerillos, pero pues bueno, nos hicieron el favor de dejarnos unos vasos, que son como nuestros cerillos. Ajá, tenemos 5 y 5. Entonces, igual ustedes contra mí. Ajá. Entonces, a ver, ¿empiezan o empiezo? ¿Empiezo? ¿Yo empiezo? Bueno, entonces, a ver, elijo quitar un cerillo de cada puñado. Ajá. Ahora ustedes. ¿Cuántos? O sea, ¿quito uno de alguno de los dos o uno y uno? ¿Uno y uno? Ajá. Entonces, nos quedan estos. Nos quedan 3 y 3. Y entonces, a ver, aquí serían... ¿qué me conviene? A ver. Quito uno y uno. ¿Cuántos quitan ustedes? Nos quedan 2 y 2. ¿Uno? ¿Solo uno? Ajá. Entonces ya nos queda esto. Nos quedan 2 y 1. Entonces yo quito estos. Estos. ¿Y qué pasó? Ya perdieron, ¿no? Les toca quitar solo este. Y habíamos dicho que pierde el que quite el último objeto, ¿no? En nuestro caso, pues el vaso. ¿Sí? Entonces, ¿hasta ahí le dejamos o quieren otro? ¿La revancha? Sí. Pues entonces, son 5 y 5. Ajá. ¿Empiezan o empiezo? ¿Cómo? ¿Empiezo? ¿Sí? Bueno, pues otra vez. Quito uno y uno. A ver, ¿cuántos van a quitar ustedes? Uno. ¿Cómo? Uno. ¿Uno? ¿Solo uno? Sí. Ajá. Entonces yo también quito uno. Entonces les quedan 4 y 2. O 2. ¿Dos? Sí. Ajá. Y a ver, entonces yo quito este. Ya solo queda uno, entonces pues ya nada más es ir quitando uno en uno, ¿no? Ajá. Entonces siguen ustedes. Por quitar uno, sigo yo. Y... ahí lo dejamos, ¿no? Entonces, ese es el juego de los cerillos, ¿sí? Entonces, pueden jugar con cualquier cantidad de cerillos, pero siempre y cuando tengan la misma cantidad de los dos puños, ¿sí? Los dos puñados. Entonces, pues bueno, 2-0 al menos en este juego. El otro estuvimos empatados, ¿o no? Sí. No recuerdo, pero bueno. Ese es el juego de los cerillos. Ahora vamos con otro juego, que se llama Suma 31, ¿sí? En Suma 31, ¿en qué consiste ese juego? Consiste en lo siguiente: vamos a seleccionar números del conjunto que consiste de 1, 2 y 3. Ajá. Entonces, igual, entre dos personas, vamos a jugar de esta manera. Entonces, el primer jugador selecciona un número, ya habíamos dicho, entre 1, 2 y 3, y por ser el primer turno,
compañero. Ajá. Entonces, ya después, ahora cuando le toca al otro jugador, entonces lo que va a hacer, pues, cuando seleccione su número, ella no, ya no, ya no lo va a decir a su compañero, sino que el número que seleccione lo va a sumar al número que dijo el primer jugador. Es decir, si el primer jugador dijo 1 y el jugador 2 dijo, seleccionó el 3, entonces el segundo jugador se limitará a decir 4. ¿Sí? Y entonces ya una vez que dijo 4, ahora otra vez le toca al primer jugador. El primer jugador selecciona su número, digamos un 2. Entonces ya teníamos 4 y el 2 que seleccionó entonces es 6, ¿no? Entonces el jugador, el primero, lo que va a decir es 6. ¿Sí? ¿Quedó claro la regla del juego? Entonces gana el primer jugador que sume 31. Ajá, el que diga 31 gana, ¿sí? En ese juego. Entonces, a ver. ¿Otra vez? ¿Ustedes contra mí? ¿Empieza o no empiezo? ¿Cómo? ¿Yo empiezo? ¿Sí? ¿Seguro? Ajá. Bueno, a ver, entonces, 3. 3. Siguen ustedes, a ver qué es lo que me van a decir. 6. Ajá. 7. ¿Siguen ustedes? 9. 9. 11. 13. 15. Tenemos una barra de chocolate y pues un hombre lo dice, ¿no?
desaparecerlo de aquí, ¿no? Y jugamos sobre lo que queda con la misma regla, ¿sí? Entonces, elegí un cuadrito que justo sí me entregaba este, línea hacia arriba y línea hacia la derecha, pero igual podríamos elegir este, ¿no? Y no tengo línea de referencia hacia arriba, ¿no? Pero bueno, sigo con la misma regla, puedo considerar quitar esto. Thank you.
de flechas. Ajá. Entonces, por cada cuadrito que nosotros tenemos en ese laberinto de la persecución cartesiana, vamos a tener un punto. Ajá. Y entonces, de acuerdo a los movimientos de aquí del laberinto tendrían que estar representados aquí. ¿Sí? Entonces, si la única forma de ir de una casilla hacia otra es ya sea para arriba, para la derecha o para o en diagonal, entonces esto lo vamos a representar de esa manera. Ajá. En la vida, se puede ir para arriba, diagonal o derecha. ¿Sí? Y entonces la bigráfica asociada pues es eso. ¿Sí? Esa es la bigráfica que le asociamos al juego de la persecución cartesiana para ese tablero. Y entonces, de alguna manera, pues este vértice está asociado, bueno, es un punto que vamos a llamar vértice, está asociado con esta casilla que está a la salida. Ajá. Y este otro vértice que es a donde queremos llegar para ganar, pues está asociado con la meta. Entonces, lo que nosotros queremos llegar, queremos hacer es que encontrar alguna forma de ir a través de esos puntos siguiendo las direcciones de las flechas, ¿no? Para llegar a ese punto. Y entonces, si nosotros encontramos esa forma de ir de ese punto hacia entonces estaríamos encontrando la estrategia ganadora para nuestra persecución cartesiana. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a empezar. Como la idea es llegar hasta este punto, entonces yo puedo llegar a través de este punto por medio de qué vértices. Pues de esos tres, ¿no? Ajá. Entonces, si de alguna manera yo quiero ganar, a mí no me conviene que el otro jugador caiga, mejor dicho. Sí, si yo quiero ganar, de alguna manera no me convendría quedar en esos puntos, ¿no? Ajá, porque si no ya en el turno de mi compañero, pues ya ganó, ¿no? Ajá. Entonces podemos considerar a esos vértices como vértices peligrosos. ¿Sí? O sea, a mí no me conviene que mi contrincante caiga aquí, ¿sí? Pero a ver, entonces ahora si analizamos este vértice y este vértice, que yo caiga aquí, ¿qué quiere decir? Que obligo a mi compañero, a mi contrincante, a elegir un vértice peligroso, ¿no? Igual aquí, ¿no? Entonces yo puedo decir que esos dos vértices son buenos para mí. ¿Sí? Y ahora también podemos observar que este es un vértice peligroso porque a través de él podría mi contrincante llegar hacia esa posición que es una posición buena, ¿no? ¿Sí? Igual este vértice sería un peligroso y este también, ¿no? Bueno, no conveniente para mí. Y ahora, respecto a esa posición, ventajosa, esos tres vértices también serían como peligrosos, porque si yo caigo de alguna manera en alguno de esos tres, pues mi oponente puede elegir este vértice que es el bueno, ¿no? Entonces, vamos a considerar esos puntos como malos. Ajá. Pero entonces, siguiendo con el juego, ¿qué podemos decir de este punto? Que si estamos en este punto, pues o sea, para cualquier elección de mi contrincante, pues se va a ir siempre a una posición pues perdedora, ¿no? Ah, entonces, ese punto podría ser un punto de ventaja para mí, ¿sí? Y ese punto, ¿qué podríamos decir de él? Que también sería un punto de ventaja, ¿no? Porque obliga a mi compañero siempre a ir a una posición perdedora, igual ese otro punto, ¿no? Entonces podríamos decir que esos son puntos ventajosos. ¿Sí? Y de aquí, pues bueno, otra vez esta posición, esos tres vértices, pues no son convenientes, ¿no? Porque esos tres vértices pues, nos llevan a una posición ganadora. Igual esos tres, ¿no? Este y este me llevan a una posición ganadora. Este y este, ¿no? También. Entonces, para mí no serían buenos. Que no sería bueno que yo cayera en alguno de esos vértices justo porque tal vez por ahí mi contrincante no conozca la estrategia, pero pues él podría caer directamente en una posición ventajosa. ¿Sí? Entonces para mí no son buenos, entonces ahí los vamos a señalar como malos. Y otra vez, ¿qué es lo que encontramos aquí? Este es un punto bueno porque cualquier elección que haga mi contrincante pues, se va a llevar a una posición mala. ¿Y cuál otra? Podría ser esa también, ¿no? Una posición que me da ventaja. Y tengo otro por ahí. Aquí está otro, ¿no? Ajá. Cualquier elección que haga el contrincante, pues ya nos lleva una
la voz. ¿Sí? Entonces, en el siguiente, pues bueno, los vértices que no son convenientes para mí son los que me llevan hacia este, que serían estos tres, hacia este, que serían estos tres, hacia este, que son estos tres, ¿no? Entonces, esos no son buenos. Ahora, buenos es este, ¿no? Me lleva, nos lleva a cualquier posición no favorable. Este también es un vértice que nos da ventaja, porque cualquier elección de complicante pues, va a ser perfecto, ¿no? Entonces tenemos que a esos vértices que son buenos. Y estos serían malos porque nos llevan hacia un bueno. Estos tres también serían malos, ¿no? Porque nos llevan hacia el suelo. Entonces ahí está. Esos no. No son convenientes. Este sí es conveniente porque cualquier otra vez elección que se haga, que haga mi rival, pues siempre nos lleva a una posición no ganadora, entonces eso es bueno. Y ya acabamos, ¿no? Esos ambos son buenos, ¿sí? Porque nos llevan a esa que es ganadora. Entonces, a ver, con el análisis, ¿qué es lo que encontramos? Que esas son las posiciones buenas, ¿no? Ajá. ¿Y quién debería de empezar el juego si conoce la estrategia ganadora? Pues si partimos de aquí, pues el que comienza, ¿no? Es el que debería de ganar, ¿sí? Porque si estamos aquí, entonces yo comienzo y conozco la estrategia, me voy directamente a ese vértice, ¿sí? Y entonces de este vértice, cualquier elección que haga el contrincante, ¿cuál va a ser su elección? Siempre será una mala, ¿no? Entonces no importa cuál elija, suponiendo que elija esta, entonces pues hay forma de irse pues, hacia una posición buena y así nos vamos, ¿no? Entonces, observen lo siguiente, que no hay manera de ir de una posición que nos da ventaja hacia otra a través de una flechita, ¿sí? Entonces, eso es lo que podemos observar respecto a las posiciones ganadoras. Y respecto a una posición perdedora, siempre hay una flechita hacia una posición ganadora. Ajá. Eso es lo que podemos observar de esas posiciones. Entonces, ese es el análisis que podemos hacer de este juego. Y en general, pues ese mismo análisis lo podemos hacer para cualquier tablerito y encontrar las posiciones ganadoras. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en este tablerito, ¿quién es el que gana? ¿El que empieza o el que sigue después? Pues gana el que comienza en segundo lugar, ¿no? Porque el que empieza siempre va a elegir una posición perdedora. Ajá. Entonces, dependiendo de la paridad del número de columnas, renglones, es como uno
el último, ¿no? Que quite el objeto. Y ahí fue lo que les pasó a ustedes, ¿no? ¿Ah? Entonces, aquí ya nada más nos queda un objeto, entonces la idea es llegar aquí. Entonces aquí, en esta posición, pues dar, ¿no? ¿Ah? Entonces, para llegar a esa posición, ¿qué es este, qué se requiere? Pues estar en alguno de estos tres estados, ¿no? Entonces, estos tres estados podemos considerarlos como malos. No nos convendría estar ahí. No, no nos convendría dejar en un montoncito dos, o dos y uno, o uno y uno. Ya perdimos, ¿no? Que fue lo que pasó en su momento. Pero entonces, a ver, podríamos ahora ver este estado, y este estado es un estado bueno, ¿no? Porque este estado nos lleva directamente a un estado malo. Igual también, ¿no? No, solo este, ¿no? Y este... Ah, sí, este también es un estado bueno, ¿no? Ah, porque de aquí lo lleva directamente hacia cualquier elección, pues lleva un estado malo. Entonces, esos son vértices buenos, ¿no? Vértices ganadores. Y ahora entonces, la única forma de llegar hacia estos vértices ganadores es a través de esos tres vértices, para este, y para este es a través de estos dos vértices. Entonces, de alguna manera, no nos convendría que nuestro contrincante quede aquí, ¿no? En alguno de estos tres. Entonces, podríamos considerarlos como malos, ¿sí? Y entonces, siguiendo con lo mismo, podemos ver que esta es una posición ganadora, porque cualquier elección que haga, el otro jugador pues siempre lo lleva a una posición mala, ¿no? Y también esta, la única elección que tiene es esta. Entonces, esas son posiciones ganadoras, ¿sí? Pero entonces, ya que encontré esas posiciones ganadoras, pues puedo decir que esta es una posición perdedora, porque no me conviene que a mí quedar aquí, porque pues esto lleva a una posición ganadora. Igual, ¿no? Respecto a este, estas tres serían posiciones no convenientes para mí, ¿sí? Entonces, son son malas para mí, ¿no? Y podemos entonces, ya con esto que vimos aquí, decir que esta es una buena posición, porque cualquier elección que haga la otra persona, entonces siempre hará una mala elección, ¿no? Entonces, esa es buena. Y entonces, pues ya, al final queda que estas son malas, ¿no? Malas posiciones, porque a partir de estas pues puedo llegar a esta que es buena, ¿sí? Y entonces, ¿dónde quedan las posiciones ganadoras? Pues en estos cuatro puntos, ¿sí? Y entonces, es lo que yo siempre les pregunté, bueno, los dos jueguitos, ¿no? Les pregunté, ¿quién inicia, ustedes o yo? ¿Quién debe de ganar entonces? ¿De acuerdo a esto? Si este es el que está inicial, pues gana el que inicia, ¿no? Porque pues, se puede ir directamente hacia la posición ganadora. Entonces, ya cualquier elección que haga el otro jugador, pues ya siempre será malo. Ajá, y entonces eso nos lleva a ganar el juego, ¿sí? Entonces, ahí está la solución de este juego. Y vamos entonces ahora con suma 3, ¿no? ¿Cuánto nos queda? 10. Ajá. Para suma 31 es lo mismo, es el mismo análisis. Aquí los vértices representan cada estado del juego, ¿no? Dependiendo del número, de la suma que se vaya considerando. Ajá, entonces va desde 1, 3, etcétera, ¿no? Hasta llegar aquí. Y entonces con el mismo análisis concluimos justo, vamos a ver quiénes son las soluciones. Ay, me pasé, creo que le di mucho pique. Yeah.
y del 27, pues ya estamos al 31, ¿no? Ajá. ¿Qué fue lo que sucedió las dos veces también que jugamos? ¿Sí? Entonces, ¿quién es el que gana? Pues el que comienza, ¿sí? El que comienza, pues siempre dice 3 y así se va, ¿no? Y de otra manera, pues solo hay que esperar a que la otra persona que inicia, pues diga 2 o 4. Digo, no, 2 o 4. No, ¿dónde estoy? Ah, sí, perfecto. Sí. 2, 2, 1. Ajá, 2 o 1. Ajá, para perder. Entonces, eso respecto a suma 31. Y con la de Platón, igual también podemos decir que los vértices representan cada estado del cuerpo a través de lo que se ha comido. Ajá. Entonces, esos serían mis vértices y tengo flecha si puedo pasar de este estado hacia alguno de estos, ¿no? Dependiendo de qué cuadrito se elegí comer, ¿sí? Y entonces la gráfica asociada a la gráfica es esa, que es algo ya medio feo, ¿no? Pero haciendo un análisis con calma, pues se llega a que esas serían las estrategias ganadoras. Ajá. O sea, aquí sería considerar quitar solo un cuadrito, aquí pues bueno, es, creo que este es el mismo, no es el mismo. Ah, no. Aquí sería quitar el cuadrito de abajo. Ajá. Es quitar este cuadrito y pues me llevo esto, ¿no? Ajá. Es eso. ¿Dónde es el cuadrito? No, bueno, este viene de otro estado. Ajá. Pero bueno, este sería algo ganador. Aquí también esta es otra posición ganadora, o sea, dejar esta estructura y aquí dejar esta estructura también. Ajá. Y pues este es el estado ganador, ¿no? Porque este está el cuadrito envenenado. ¿Sí? Y entonces, esos son los análisis en sí de cada uno de los juegos. Y entonces, considerando lo que les había dicho anteriormente, aquí también en estos jueguitos podemos decir que entre vértices de los estados ganadores no vamos a encontrar flechas. Ajá, entre ellos. Y de cualquier vértice no ganador podemos encontrar una flecha hacia un vértice sí ganador, ¿no? Entonces, a ese conjunto se le conoce como núcleo en teoría de gráficas. Ajá. Ya un núcleo es un conjunto de puntitos que no consiste en no tener flechas entre ellos. Ajá. Y para cualquier vértice que está fuera de ese conjunto de puntos, hay una flechita hacia un elemento de adentro, ¿no? De ese conjuntito, eso es a lo que se le conoce como núcleo. Lo que podemos decir en general que es que no siempre hay núcleo. Y tenemos dos problemas en la teoría de núcleos. Uno es que reconocer gráficas que tienen núcleo, ese es un problema muy difícil. Ajá. O sea, no se puede, desde una gráfica no se puede saber si tiene o no tiene núcleo, ¿no? Y el otro problema es que si ustedes saben que su estructura sí tiene núcleo, pues ¿cómo lo encuentro? Eso tampoco es tan sencillo. Entonces, pues bueno, en sí, para nuestros casos, tenemos que los juegos que estamos considerando nos arrojan en sí digráficas que no tienen ciclos dirigidos. Ajá. O sea, ciclos es algo que va así, ¿no? En el sentido de las flechitas. Entonces, justo no tiene ciclos dirigidos, ¿por qué? Porque los estados siempre van para adelante, no se trata de ir quitando, no de ir poniendo. Ajá. Entonces, nunca vamos a encontrar cosas así, ¿no? Cíclicas. Entonces, hay un problema